Dígame, señor Julio. ¿Y usted qué se trae por aquí? ¿Por qué tú te asustaste? No, tranquilo. Estaba era intentando la cama a ver si estaba bien arreglada. ¿Tú estás asustando en tu misma casa? No, tranquilo. Te dije que estaba tentando la cama a ver si estaba bien arreglada. Ven acá, María. Tú todavía me estás viendo la cara a mí de estúpido. ¿Cómo tú vas a decirme que tú en tu propia casa yo voy a llegar y que tú te vas a asustar así? Yo te estoy diciendo a ti, por eso fue lo que te dije a ti ayer, que aquí está pasando algo raro en la casa y tú no me lo quieres decir. No, aquí no está pasando nada, Pablo. Es que estás raro eres tú conmigo. ¿Qué es lo que a ti te pasa? Dime. ¿Qué es lo que a mí me pasa? A mí no me pasa nada. Lo que a ti te pasa es que tú no me lo quieres decir. Que ya tienen varios días con ese relajo y con esa checha y tú crees como que yo soy un muchacho. Como que yo no me doy cuenta de lo que está pasando aquí. No está pasando nada. Pero tú venías como un ladrón cuando se meten en la casa. Tú venías, tú estoy chequeando, hay pasito así. Yo te estoy mirando, María. María, ¿qué es lo que está pasando? No, te estoy diciendo que no está pasando nada. Es que está raro eres tú, te lo estoy diciendo. Ah, está bien. Viene desde ayer con la loquera esa. Ah, no está pasando nada, María, ¿verdad? Tú me tienes también la cara de estúpido. Está bien, mírame, yo no te voy a decir más nada. Está bien, te dejo aquí, haz lo que tú quieras, está bien. Mírame, está bien. Ay, Dios mío. ¿Y qué será eso que yo vi anoche? Como un muerto raro. Oh, Pablo. Oh, dígame, señor. ¿Cómo está eso? Hablamos de... Oye, ven acá, Pablo. Ven. Oh, santísimo. ¿Y qué es lo que le pasa a este muchacho? Santo, apenas me hablo. ¡María! Lo que me faltaba a mí ahora, tan temprano en la mañana, don Papi, hablarme vaina. ¡Voy ahí! Dígame, papi. ¿Cómo que dígame, papi? No sé, ¿ya tú no me ves a la mano? Sí, don papi. ¿Qué hace usted tan temprano de la mañana para acá? Dígame. Dios te bendiga. ¿Cómo que tan temprano? Ay, yo no puedo venir aquí temprano. No, claro, pero a esta hora, papi, dígame. No, fue que anoche yo dormí poco, tú sabes. Sí. Muy poco dormí. Esperando que amaneciera para venir aquí donde estoy. Ah, me imagino, ¿para qué será? Ah, sí, ¿te imaginas? Sí. Mira. ¿Y qué pasó? Yo te dije a ti que el viejo sabe por viejo, no por diablo. El diablo sabe por viejo, no por diablo. Yo sabía que tú tenías problemas con el brujo.
Y me dijiste y me juraste que no, que era leyendo, mano, sabiendo yo que Miguel no es broma con eso de mano. Es un brujo de alta gama. Son las mujeres que leen mano a las otras mujeres y cositas así. Pero es un brujo de alta categoría. ¿Eh? ¿Y qué pasó? No, que tú no fue a leerte mano, que fuiste. Fuiste a hacerle algo a Pablo. A Pablo, porque tú fuiste a hacerle algo. ¿Tú crees que el sobrino no me dijo? Yo lo forcé a que me dijera. Porque era el que andaba contigo y fue que te llevó. ¿Cómo no? Otro chivato, ¿no? No, no es que chivato, es que la verdad es como la luz del día, no se oculta con una mano. ¿Eh? Yo sabía que yo iba a saber, pero yo te dije que iba a averiguar. ¿Eh? Entonces, ese hombre es demasiado peligroso. Y eso no es lo malo. Eso no es lo malo. Que tú fueras, eso no es nada, porque eso no es nada. Cualquier gente puede ir a donde él, a ver si le soluciona algún problema. El problema está en la trampa que tú le hiciste. Yo no le hice ninguna trampa. Sí, amor, le hiciste trampa y con ese hombre no se juega, es que no se juega. Si él te dijo, tú me tienes que dar los 50 mil pesos que me dijo el sobrino que eran. Tú no podías ir y decirle que yo te voy a traer 35. No, usted hizo un trato con él. Y esa gente no juega con su dinero, ni con su trabajo. Eso es magia negra y ese hombre trabaja con el diablo. Si no le cumple, el diablo mismo te lleva. No, espérese, espérese. Si yo le debo 50 mil pesos a usted y le llevo 35 y le digo que tuve problema en el banco, que le traigo los otros 10 días, usted me lo puede aceptar porque eso es la mitad. No, que no me lo va a aceptar. Es un trato personal, espérese, se acepta. Espérese, eso no es lo lindo. Lo lindo es que vengo con el dinero completo después a la semana. Y me dice que no, que él no lo va a coger el dinero. Entonces dígame, ¿qué yo puedo hacer? No. Y mire, le voy a decir la verdad. Yo no estoy muy convencida de darle dinero tampoco. Porque mire cómo está Pablo. Pablo anda aquí quilloso por ahí. Ay, ¿qué tú quieres? ¿Tú no ves que se fue y volvió, mansito, por el trabajo que le hizo? Pero si tú le fallas, eso lo revierten para atrás. Y ya, el trabajo queda sin efecto. El hombre vuelve a lo mismo. Ahora, el que tú no le llevares dinero, porque tú dices que si le debo 15, que si le debo 15 después, que se lo doy. Es que personal tú me puedes pedir cualquier prórroga, pero esa gente no coge esa. Es el día que tú dijiste que le va a dar dinero, que tiene que llevárselo y como él dijo. Y si no, tú tienes problemas serios. Oye, yo voy a ver, porque somos amigos hace mucho. Yo voy a ver si lo convenzo de que te coge el dinero o que te excuse, y tal vez por la amistad que nos une, quizás él pueda perdonarte. Si tú quieres, tú me buscas el dinero o me dices que vaya o acepte esa diligencia si tú quieres, porque si no, tú vas a tener problemas. Oye, ese hombre puede ponerte que tú te mueras, ¡pum!, como si fuera un infarto que te dio, o Pablo, algo que te duela a ti. Que me haga algo a mí, pero a Pablo no. A Pablo que lo deje tranquilo. Pablo es el amor de mi vida. Él puede empatarse hasta conmigo. Yo me muero por Pablo. Que me haga mi vaina mía, Pablo. Pero yo tengo los cuartos. Yo no estoy muy convencida de dárselo, pero si él le dice a usted que sí, yo le busco el dinero y usted viene aquí y me avisa. Bueno, yo voy a pasar ahora por allá, ya que no estoy en nada esta mañana, a ver si lo veo. Que no tenga mucho, que eso vive así lleno de gente. A ver si cojo un break y hablo con él. Es la única posibilidad de tú salvarte. Si él me hace caso, por la amistad que nos une. Yo voy a ir, pero no me oculte cosas, que eso es malo. Al papá no se le oculta cosas. Y tú, leyéndome, hermano. Yo no te hablé, no te enseñé a ti a decirme mentiras. De chiquita me decía la verdad. Y ya fue los habladora después de vieja. Nos vemos. Está bien. Sea un pa. Dios te bendiga. Yo espero que este brujo le diga que sí, porque ahí sí es verdad. Pero bueno, vamos a ver. Thank you.
Dígame, señor Julio. ¿Y usted qué se trae por aquí? Bueno. ¿Cómo está usted? Pero, por lo menos voltearse. Volteate para yo poder verte y saludarte. Bueno, yo sé que tú sabes en qué yo ando. A ti no se te escapa nada. Yo sé que tú sabes. Pero yo no sé ni cómo comenzarte. De verdad que sí. Es que el problema que yo ando aquí es una preocupación que tengo, tú sabes, de padre. Tú sabes, la hija mía vino el otro día a hacer un trabajito aquí. Desgraciadamente, esa muchacha no te cumplió como tú mandas. Y yo sé que el que no te cumple tiene problemas. Y yo se lo dije a ella. Oye, tú tenías que cumplirle porque ese hombre es peligroso. No, que yo llevé una parte que y él después no quiso cogerlo. Digo, porque hay que cumplirle como él te dijo. Entonces, yo vine a suplicarte, a ver, porque yo no quiero que me le haga nada a la niña, porque esa es la única muchachita que yo tengo. Y ella se equivocó, yo sé que se equivocó en eso, pero dámele un chance, perdónala. Yo te voy a traer dinero. Y es que la hija suya no se cansa de estarme mandando gente aquí. Primero mandó un primo. Ahora lo manda usted, señor Julio. Usted me conoce muy bien a mí. Usted sabe que con Miguel nadie juega. Sí, sí, yo se lo dije, yo se lo dije. Pero en realidad, ella no me mandó, fue que yo le dije, en base a la amistad que nos une, que nos criamos muchachitos juntos, yo vine a ver si por el cariño que nos tenemos, porque tú eres un muchacho que yo desde chiquito, nosotros pasamos la mil y una, quizá en honor a esa amistad de muchacho, tú me le das un chance a la muchacha y tú me entiendes, a eso fue que yo vine. Yo le dije, yo voy a hablar con ella, a ver lo que yo consigo. Miguel en los negocios no tiene amigo. Yo sé, pero no sé si tú me entiendes. Es que el amor de padre no permite que uno saber que alguien le puede hacer daño a un hijo de uno. Entonces yo, motivado por ese amor, pues yo he venido a suplicarte. A ver si puedo lograr algo. Porque yo no quiero que me le haga nada a la muchacha. A mí no me esté usted suplicando. Ya le dije. Yo para los negocios no tengo amigos. Y mucho menos el diablo, porque usted sabe que yo trabajo con el diablo. Sí, sí, yo sé que lo tuyo es grande. Está hablando mucho usted. A su hija que se atienda a la consecuencia, que yo no la voy a perdonar. No, pero volteate, oye lo que te voy a decir, oye lo que te voy a decir. Porque yo sé que tú eres un hombre peligroso, pero yo también con mi padre yo soy peligroso. Si yo me cojo, no, mira, yo me mato con cualquiera por esa muchacha. Yo te lo digo a ti, no importa que tú seas brujo, que tú hagas lo que hagas, yo no tengo miedo ni al mismo diablo. Yo, si me le hace algo a esa muchacha, mira, se acabó. Yo me olvido de que nosotros nos criamos juntos, yo me olvido de que nosotros somos amigos. Y tú o me matas rápido o te mueres tú, uno al lado. Y te lo digo yo, que yo soy un viejo desgraciado. No se te olvide eso, no se te olvide.
Prima, pero usted llegó y se sentó ahí y ni siquiera me ha saludado a mí. Primo, yo no estoy como muy de humor con usted, ¿no? Usted sabe con lo que pasó ayer con papi. Es decir, que tengo la mente mala. Bueno, prima, yo le voy a decir algo. La verdad, tarde o temprano se iba a saber. Porque ese viejo me metió presión a mí fuerte. Sí, está bien. El tema no es ese. El tema es que esta mañana papi fue allá. Ya tú sabes, hablarme de eso. Y lo lindo que me dijo de que iba a ir donde el brujo Miguel. Y que hablar con él a ver si él me aceptaba el dinero. Bueno. Usted sabe cómo es tío con usted. De régimen. Ojalá que tío hable con él. Y que le acepte el dinero suyo. Porque en verdad, usted cometió sus errores que usted hizo por no pagarle ese dinero completo. Y le digo algo. Yo no estoy como muy conforme de darle ese dinero a él, no, todavía. Porque Pablo no está como antes. Ah, pero que usted... Vea, ¿sabe que Pablo me llevaba el desayuno, a la cama y de todo? Ya no. Ya yo le digo a Pablo que me busque aunque sea un chin de agua y Pablo me dice que no y me dice de todo. Ya empezó Miguel a hacer de la del ya. Y lo lindo que usted no sabe esto. Anoche yo iba a acostarme por la cama de adelante. Y usted ve lo muerto cuando lo están como preparando para ponerlo como en la morgue. Uh-huh. Como con una vaina blanca aquí tenía eso. Como vestido como de azul, no sé. Y vea, eso parecía el mismísimo demonio. Sí. Ya usted puede saber que yo vi eso, vea. Y yo tiré un grito y salí corriendo de la casa. Gracias a Dios que Pablo no estaba ahí. Porque ahí sí me hacía ver que se vea el mao. Mire, prima, yo le voy a decir algo. Ojalá que tío, hable con ese hombre y llegue a un acuerdo. Porque mire, el problema que usted ha causado no ha sido chiquito. Usted se ha buscado una vuelta media fea. Y escúcheme, que yo no he terminado de contarle. Esta mañana yo entré de nuevo a la habitación de adelante. Y entré así, al pasito, ¿sabes? Tocando para ver si estaba ahí la vaina de nuevo. Y cuando voy, no está ahí. Y para el colmo, viene Pablo atrás de mí. Y usted sabe que iba a darse cuenta, que si Pablo se daba cuenta, vea. Y usted sabe, y se puso a decirme que qué es lo que está pasando en la casa, que está notando algo raro. Que uy, ya tú sabes que volví y se revoltió. Bueno, primo, es como yo le dije ya. Esperemos en Dios que tío hable con Miguel. Que si Miguel a tío lo entiende y dice que va a llegar a un acuerdo, búsquele ese dinero de una vez. Nada más lo que nosotros esperamos eso es. No, y lo que más yo espero es que no me quite a Pablo, porque mire, si me quita a Pablo... Ah, pero que usted le está dando mente a Pablo sabiendo la situación que usted está ahora mismo. Ve ahora lo que usted me acaba de decir, que acaba de ver. Primo, yo me voy a ir para la casa porque yo no sé si Pablo llega o papi va a decirme lo que el brujo le dijo o algo, así que ya usted sabe. Yo vine nada más a decirle esto. Bueno, pues yo voy a bajar ahorita la tarde para allá, para que hablemos tranquilo mejor. Está bien. Bueno, chequeamos ahorita. Y mire, vuelvo y le digo, no me gustó eso que usted me hizo. Ah, pero que usted tiene que entender que tío me mete presión a mí y a cualquiera la lengua se le sale. Que soy tranquila. Pues nos vemos ahorita entonces. Okay. Me guardo un chin de jugo.
Hola, Cacabra. Bien. ¿Y entonces? Tranquilo, bro. Yo dejé esa puerta abierta. Esa puerta estaba abierta porque yo vi el carro tuyo parqueado allá afuera. Se me olvidó hacer esa vaina. ¿Y entonces? ¿Tenía día no te veía? Sí, bro, tú sabes. Estaba medio fuera de la zona porque es que he estado... Estaba dándole mente a muchas cosas que está pasando en mi familia, loco. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que pasa? Mira, ¿cómo te explico? ¿Tú, tú sabes cuál es María, la prima mía? Sí, la morenita, un viecito chiquito. Entonces, el esposo de ella y ella tuvieron unos cuantos conflictos. Y él se fue de la casa. Sabes que mi prima es débil con ese hombre. Y mi prima... La vi media distraída, así, desesperada. Y yo hice una cosa, loco, que tú sabes, yo no se lo he dicho. No se lo he contado a todo el mundo. Yo no sé si tú conoces a Miguel el Brujo. No sé si... Miguel. Sabes, que él es mentado, el más sonado. Ah, aquí. Sí, se habla mucho de ese brujo, sí, pero... No es de que con el diablo que trabaja ese hombre. Miguel trabaja con el diablo, pero ¿qué él hace bregando con ese hombre? Sí, loco, pero que él le hizo un trabajo a mi prima que hizo que el marido de ella volviera con ella. Se lo puso en bandeja de plata. Bueno, pero ¿cómo ya se pone? ¿Cómo una gente no quiere estar contigo y eso? Sí, bro, pero que dime tú. El problema está ahora mismo que le puso el hombre en bandeja de plata, pero mi prima le quedó mal. Al brujo. Chas, uno sabe nada, loco. ¿Pero cómo que le quedó mal? Miguel le cobró 50,000 pesos. Uh-huh. Y al otro día, ella le saltó con 35. Y le dijo que en 10 días le creía los 15 que le faltaban. Tú sabes cómo... Yo no sé si tú sabes que Miguel es su cuarto completo, que hay que llevarle ahí. Bueno. El caso es que cuando ella fue... Y le llevó el dinero completo. Miguel no lo aceptó. ¿No quiso los 35? Los 35 no, no quiso los 50, que peor. Ah, ya lo llevó completo y tampoco completo. Lo completo. Oye, ¿y entonces? ¿Por qué ella le está pagando? Ella le está pagando. El bobo es que Miguel dijo que ya no quiere dinero y que se atenga a la consecuencia. Oye, eso. Yo fui y hablé hasta con él y me dijo a mí. Oye, yo tanto que yo no le dije y es lo primero que me saltó a mí. Yo sé que tu prima te mandó a hablar conmigo. También adivina lo que tú vas a decir todo eso. Ya tú sabes. Pero entonces, ¿y qué hicieron? Eso me tiene a mí preocupado porque ya el tío mío lo sabe. Lo sabe, el esposo de ella ya está dándose cuenta. Ella, ya el esposo se le puso, oye, ya Miguel ha empezado a hacer cosas, loco. Que ya puso el esposo negativo con ella de nuevo. ¿Es que se fue o se quiere? No es que se fue, tratándola mal. No, Pablo, no, sí. Sí, loco, pero que es diferente, ya está actuando diferente él. Y lo peor que tú no sabes, Miguel ahora mismo, le hizo una cosa a ella, que esa muchacha ya ni en la casa quiere estar, con lo que me dijo. Ella vino ahorita allá abajo a mi casa y me dijo a mí, primo, pero yo ni en mi casa quiero estar. Ella anoche cuando se fue a acostar, se encontró como con un espíritu medio raro ahí acostado en la cama. Y mire que yo voy por ella y ya ni quiero ir ya. ¿Y tú crees que eso sea el brujo ese? ¿Cómo que sí sea el brujo? Papá, pero Miguel da para lo que sea. Y yo conociendo el tío mío, da para darle problema a Miguel. Y yo sé que Miguel puede darme una desgracia. Y yo mejor quiero buscarle una solución a esto. Coño, viejo, mira, a mí no me gustan esos negocios. A mí me han mencionado gente así, ellos hay otro. Y de ese mismo, pero yo no invento con esa gente. A mí no me gustan. Mira, yo hice esto, loco, fue porque en verdad es por mi prima, pero... Como vi a mi prima en la situación que estaba, yo sé que ella está enamorada de Pablo y está entregada, pero yo quiero buscarle una alternativa a esto. Bueno, yo mismo voy a decir la verdad. Yo creo que cuando dos gente no pueden estar juntos, lo mejor es dejar eso y cada quien por su lado. Mira, ahora está metido en un problema peor.
Yo, bueno. Y yo he escuchado, ¿sabes? Yo no lo conozco directamente, pero yo he escuchado cuando hablan de él que es con el diablo que ese hombre trabaja. Él trabaja con el diablo. Lo dicen así como tan seguro, como que no sé. No, no. Yo voy con ella ahora porque yo tengo que hablar con ella. Yo voy a llegar, bro, y ya tú sabes. Cualquier cosa, estamos aquí. Yo espero que la cosa no le traiga mucho problema. No, tranquilo. Yo voy a ver qué hago. Cualquier cosa yo te doy un toque, si te necesito. Mira, cierra más la puerta, que es que se me olvida. Está bien. Cuídate. Es santísimo. Todos estos muchachos son locos, bregando y que con brujos. Pablo, pero ¿y la esposa tuya, Pablo? Ahí tiene que estar esa mujer. ¿Cómo así, Pablo? Esa no es la forma, Pablo. ¿Cómo tú dices? Ahí tiene que estar esa mujer. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo te digo? Ella tiene que estar allá en la casa. Ya. Entonces, no sé, yo creo que tú no hables mucho a mí de esa mujer. Ya. ¿Pero qué es lo que está pasando, Pablo? Porque esa no es la forma de tú decirme a mí que ahí está esa mujer. Algo está pasando entre usted y ella, porque por amor al arte usted no va a decir esa mujer está ahí. Oye, yo vamos a decir, yo lo que quiero es irme de aquí, ¿no? Porque yo me le fui el tiempo atrás y yo no sé cómo fue que yo llegué, que yo mismo yo no me entiendo cómo fue que yo llegué. Entonces llegué, estoy tranquilo aquí con ella y lo que la veo como con un misterio y una vaina rara y un cuchicheo y tú sabes que a mí no me gusta esa vaina para nada, viejo. Pero, ¿cómo así? ¿La nota diferente? ¿Cómo un cuchicheo? ¿Con quién? Un cuchicheo ahí con la familia y los primos. Oh, tú entonces, sabes que a mí no me gusta esa vaina. Dije. Pablo, mira, tú no puedes llevarte de eso. Porque que su padre siempre ha venido y su primo también. Entonces, tú no puedes sospechar nada raro. Algo entre familia está pasando. No, manito, lo que pasa es que cuando uno está tranquilo con amor, amor es siempre joder. Mírame, tú te acuerdas que yo antes salía, andaba en teteo y vaina y yo salía, hacía lo que sea, pero yo le decía a ella. Y yo estoy notando que ella me está hablando mentira. Ella no me quiere hablar con la verdad. Siempre una cheche y una vaina. Y tú sabes cuando tú estás hablando de verdad o mentira. Eso es lo que está pasando con ella. Y yo no voy con eso, manito. Bueno, ¿y qué tú piensas hacer entonces, Pablo? Oye, yo lo que estoy es loco por irme de esa casa, para que tú te contaste. Ve, ahí es que está el error de nosotros los hombres. Ahí es que está el error. Porque piensa mejor solucionar la cosa. Déjame yo hablar con ella, a ver qué es lo que está pasando. Porque tú no sabes si es un problema entre familia, que tú no tienes que saberlo. Digo yo. Es que yo estoy notando algo raro entre ellos mismos, entre el papá, el primo y todo esto. Esa gente, yo no entiendo, esa gente son como raros, como esa gente son como misteriosos. Y viven todo el tiempo hablando con un cuchicheo y una vaina. Tú sabes, yo no soy gente de eso, viejito. Bueno, lo más probable es que yo te recomiendo que intentes arreglar la cosa, ¿me entiendes? Y no pienses eso así que tú estás pensando. Manito, yo me te voy a montar la cara. Tú seguro estás pensando que yo soy una mujer mala. Ella no es una mujer mala. Lo que pasa es que ella me está hablando mentira. Yo sé que ella me está hablando mentira, tú sabes. Entonces a mí no me gusta. Es que ella no es una mujer mala porque yo la conozco, Pablo. ¿Me entiendes? Ella no es una mujer mala, yo no he dicho eso. Pero tampoco no te estoy metiendo la mano en fuego por todo el mundo, tampoco. ¿Qué? No, ¿cómo así? Tú eres mi amigo. Estoy preguntando y tratando de ayudar. ¿Entiendes? Estoy tratando de ayudar.
qué susto me dio. Conmigo tú te asustas. Soy tan feo. No, no, papi. Y dígame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con lo del brujo? No, yo vine a decirte que por más que yo traté de convencer a ese hombre, yo le imploré que no te me haga daño, que tú eres mi hija, que nosotros somos amigos, de ese muchacho criado juntos. Mamá me decía, de último, que no, que le digo que le iba a llevar el dinero, que no. Que no, ese hombre está cerrado, que no, ese hombre es el mismo diablo. Tanto que... Bueno. Una discusión fuerte que tuve con él. Yo hasta lo amenacé que si te me hace algo, mira, yo soy capaz de matarme con él. Y no me miro ahí. Una mirada que lo que quería era destrozarme con la mirada, una fuerza maligna. Pero yo vine a pedirte a ti. Que tú tienes que protegerte. Tienes que protegerte. Tú no me quieres hacer caso de que compre el cuadrito de San Miguel y prepare para que lo tenga aquí como medio de defensa. Oye, ¿qué pasa? Dice un refrán, un clavo saca otro clavo. Aunque él sea brujo, trabaja con los misterios. No, no, papi. ¿Qué? Espérate, oye, espérate, no, que tú no sabes de eso, mija. Ese hombre no le va a valer de nada que yo le prenda a velones a un santo. Si ese hombre trabaja con eso, ese hombre no le va a valer de eso ya. Un diablo vence otro diablo. Es como una película que yo vi una vez que decía que solo un ninja vence otro ninja. Eso es así. Oye, San Miguel es el jefe de la división, son 21 los misterios, y ese es el jefe. Si él invoca uno de esos para que te haga daño, San Miguel te protege. Te lo estoy diciendo yo, que yo sé de eso. Yo, no, pero es que hay que trabajar con eso. Como que te va a proteger, mija, que tú eres demasiado cabezuda. Tú nada más quieres hacerlo, tú no sabes nada de la vida. Tú estás comenzando a vivir. Vea, papi, como quiera los problemas están, porque escuche, yo estaba durmiendo ahora hace un ratico y me hice una pesadilla de que había algo como jalándome los pies. Yo me levanté loca corriendo. Entonces anoche también viene y me voy a acostar y vengo y veo algo ahí en la cama, una vaina rarísima. Entonces dígame, eso es un producto de cómo él. Y para cómo Pablo Tabea quiquilloso no quiere nada conmigo, le digo que me busque algo, que esto, y me dice que no. Entonces ya, ese hombre... Tú ves cómo tú fuiste y tú duraste un tiempito con Pablo, que tú dijiste, no, así es que... Pero al tú quedarle mal, el hombre devolvió el trabajo. Entonces, por más que tú quieras, Pablo va a estar agresivo contigo. Pero hazme caso, mija, hazme caso. Trata de buscar algo que te proteja. Un cuadro del corazón de Jesús, una cosa, bailos antiguos, para que tenga algo que te proteja. Eso no me va a valer de nada ya. Oye, yo me aparto de eso. Yo estoy metido en ese problema, porque es un problema que tengo con Miguel. Miguel, yo temo que él me haga algo a mí. Porque de la forma que discutimos como si fuese otro. No le habla así como yo le hablé a Miguel. Pero yo, como tengo la confianza de que somos amigos, le hablé así. Pues yo estoy seguro que si yo no fuera yo, que fuera otro y le hable así, ahí mismito cae muerto. Que es poderoso el tipo. Si tú quieres te proteges, si no yo me voy y no vuelvo más. Ni te hablo más de eso. Dime. Dígame, papi, yo no sé qué hacer, porque esos cuadros no me van a valer de nada a mí ya. Ya el problema bueno, está ahí, ya. Yo te voy a ir tranquila. Oye, desde esta mañana bregando con eso. Yo ni he ido a mi casa a bañar. Yo voy a darme un bañito a mi casa porque ya es de tarde. Y vine nada más a decirte eso. A ver si tú quieres. Pues si tú no quieres coger, yo te dejo con tu cabeza ahí. Cuando te pase algo, yo lo voy a lamentar. Pero me voy. No me gusta a mí hablar mucho con una gente, ¿no? ¿Qué vaina ahora?
¿Qué lo que, loquillo? Ey, ¿y tú? ¿Estás bien? Tranquilo. Pablo, ¿tú puedes bajar al pueblo a comprarme una cosa? Pues lo que yo vamos allí, ven. ¿Cuánto te vamos allí, loquillo? Oh, pues ya sí es verdad que en esta casa lo de arriba está para abajo. Ok, se fue y ni caso me hizo. ¿Y qué usted hace aquí? Señor, le pregunto qué usted hace aquí en mi casa. Ya, se decidió de venir a buscar el dinero. ¿Ya me lo va a coger? ¿Cuántas veces yo te voy a decir a ti que ya yo no quiero tu dinero? Te vine a decir algo. Deja de estar mandando personas donde mí a que estén rogando por ti para que yo coja ese dinero. Por más personas que tú mandes allá, yo no lo voy a coger. Primero mandaste a tu prima. Y hoy fue tu padre. Aparte de las veces que tú también has ido a suplicar para que yo te reciba ese dinero. A ti nadie te va a salvar de lo que yo te voy a hacer a ti. Otra cosa. Dile a tu padre que por la forma que él fue donde mí, dile que se va a arrepentir también. Porque él fue la única persona que se atrevió a tratar a Miguel así como él lo hizo hoy. Tú ve a ti. ¿Tiene miedo? No, ¿y por qué? Yo te voy a enseñar a ti que con Miguel nadie juega. Como tú lo has hecho y como lo han hecho la gente tuya. ¿Y sabes lo que va a pasar? Te voy a dar por donde más te duele.